bendito dios cuántos alaban a dios en esta mañana aleluya cuántos rinden gloria al rey de reyes el señor de señores gloria a jesús así puestos en pie por favor vamos a buscar la palabra de dios en el verso que usted ve

A todos today. ustedes en esta mañana. All of you this morning. Gloria al nombre de Jesús. Glory to God. Amén, Señor. Vamos a ponerlos en pie para leer la palabra de Dios. Amén. Es una costumbre antiguísima De reverencia al Dios que nos ha dado su palabra. And it's in reverence to God that has given us his word. Y como en nuestra costumbre también, vamos a leerlo en voz alta, en inglés y en español. And as our custom, we're going to read it in, in a loud voice all together in, in English and in Spanish. Leamos en together. Let's read it in English first. In order that... Uh -huh. The heavenly places. En español decimos... Para que la Celestiales. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tú la has enviado con un propósito específico en este día, Señor. Cumple tu propósito en cada vida, en cada corazón, en cada hogar, en cada lugar que esta palabra llegue, Señor. Glorifica a Jesucristo, Dios mío, y bendice a todos los que la reciban en el nombre de Jesús, sea con salvación, sea con edificación, sea con sanidad, sea con prosperidad. Señor, glorifícate. Con esa palabra potente que fluye en estos momentos, mi Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. A ti solamente. Damos la gloria. A ti solamente. Damos el honor, Señor. Ahora y por siempre. Gracias, mi Dios. Sea tu nombre bendito para siempre. En el nombre de Jesús. Dice el pueblo. Amén conmigo. Amén. Pueden sentarse, por favor. You may be gloria a Dios. Glory to God. Dos semanas atrás estamos hablando acerca de esta persona que está puesta en silueta. And two weeks ago we were talking about this person whose image is on the screen. Hablamos que era un hombre en el Antiguo Testamento. We spoke that he was a man in the Old Testament. Que se propuso a buscar a Dios. Porque necesitaba entender lo que estaba sucediendo en su vida. Because The things that were happening in his life. The name of the man was Daniel. Era un de Dios. He was a prophet of God. Era un alto en el en el cual se and he was a man who had a very high position in the government where he was at. Y Dios le dio a él muchas visiones, and God gave him a lot of visions, sueños, a lot of dreams, muchas manifestaciones and many manifestations. That they were over y él llegó a un momento donde necesitaba comprensión. Y él llegó un momento donde necesitaba comprensión. De lo que Dios estaba mostrándole. Of what God was showing to him. Y dice la palabra que como hace dos semanas atrás. Says, we two weeks ago. Que él se propuso ayunar. That he purposed in to fast. Un ayuno específico. And a fast, donde dejó de comer nada que tuviera sabor. Where he stopped eating anything that would have taste 21 días, for 21 days for 21 days for three weeks. So it wasn't like a traditional fast like we always think. Donde uno no come nada. Where you don't need anything. There's different types of variations on the personal discipline to the fast. Y la que hizo Daniel en esta ocasión, and the one that Daniel did on this occasion as I said it was a fast that where anything that had good taste he was able to eat Comía cosas it was everything like a salad he denied himself to eat something with taste y se a en oración, and he dedicated himself to a focus himself in prayer but for Pasaban las semanas y Dios no estaba contestando. Reasons, not y Daniel no se rindió. Daniel did not give up. Él se mantuvo. En ese clamor. I call him, en, to en ese ayuno que acabo de decir. That that y you, conforme uno lee en ese capítulo. And, and chapter, Daniel estaba dispuesto a durar el tiempo que fuera necesario. Daniel was willing to, to last fasting as long as he was needed, Hasta que recibiera la respuesta de parte de Dios. Until he would esa, esa enseñanza de uno perseverar and that teaching about persevering, de no rendirse of not giving up, de no darse por vencido of not surrendering. lo vemos en él we see it in Daniel, lo vemos también en alguien del cual hablamos hace varias semanas atrás Jacob donde se pasó la noche entera en una en una guerra where he spent the whole night in a battle, física In a physical battle, para obtener la bendición de Dios to obtain God's blessing, y no dejó de pelear hasta que no recibió la bendición estos est 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 ejemplos samples, hablan de momentos en la vida humana donde uno tiene que enfocarse tan y tan fuertemente where you have to focus yourself so strongly in mind. porque hay una resistencia Hay a big resistance hay a veces oraciones que uno hace there are times when you make prayers que la respuesta viene rápido that the prayers come fast. viene fácil It comes easy. Isaías una vez dijo one time he said, antes que oré la respuesta me llegó before i prayed the answer was already given to porque me porque Dios le gusta hacer eso también because god likes to do that as Él well conoce el corazón humano He knows the human heart. Él sabe lo que nosotros necesitamos. He knows what we need. Y hay momentos and there are moments donde la respuesta es inmediata where the answer comes real fast, o es rápida. es quick. Pero hay otros momentos en But la there, vida. There are other moments in life, como con Jacob, like, as with Jacob, como con Daniel, as with Daniel y otros más, and many others, donde la respuesta se tarda. Where the answers get delayed. Pensamos en Abraham, We think about Abraham. Dios le habló que iba a darle un hijo. Had to him he was going to give him Pero pasaron décadas antes de recibir la respuesta. But decades went by before he got the answer. Más de, más de, casi 20 años. More than 20 years, Esperando la respuesta. Waiting for the answer. En cada ocasión en cada ocasión donde hay una demora en recibir lo que estamos esperando well, for, hay una razón. Clara por la cual la demora está sucediendo. Hay muchas razones. There's many reasons. No solamente una. Not only one. Dice la palabra que si yo guardo en mi corazón iniquidad, el Señor no me escuchará. The Lord would not listen to my prayer. Hay gente que oran y piden, pero que nunca le llega la respuesta. That ask, Porque en ese caso, case, el que está pidiendo, the one that is asking, no ha resuelto algún pecado que hay en su vida, y cuando digo de resolver un pecado que hay en la vida, And when I talk about, solving about a sin in your life, no es simplemente reconocer el pecado. It's not simple just to acknowledge the sin. Aunque same, ese es el primer paso. But that's the first step. Como hizo David, he pecado contra Dios. As David said I had sinned against God. Ese es el primer paso que todo el mundo tiene que pasar. That's the first step that everybody has to go through. Luego hay que pedirle perdón a Dios. Then you have to say to forgive you. No basta decir solamente yo pequé. It's not enough to say I have sinned. Uno tiene que expresar remordimiento You have to express that remarks, que, no nos, que, que nos cae mal lo que hemos hecho. Done, que nos arrepentimos. Por haber hecho lo que fuera. Ese es el segundo paso que todos tenemos que pasar. Antes de recibir respuesta divina. Answer, para nuestras peticiones. Porque Dios cuando ve iniquidad. Because when God sees iniquity, él no responde. He doesn't answer. Manténgase en eso en mente, él no responde. And keep that in mind, he does not answer. Hasta que el pecado haya sido resuelto. Until the sin has been resolved. Pero hay una parte más que hay que añadir a eso. But there's another part that we have to add to this. Hay que decir pequé. We have to say, I have Eso es reconocimiento. And that's that you Rompí una de tus leyes, Señor. I have one of your laws, Hice Lord. algo malo delante de ti, Señor. Si sí, ese es el caso. And that's, if that's me, the case, me arrepiento por haberlo hecho. I from doing that. Perdóname, Señor. Forgive y me, en Lord. ese momento, la sangre de Cristo limpia uno. In that moment, the blood of Christ, Pero ahí no se queda el asunto. But it stay there. Porque antes que Dios responda ahora tu, a tu necesidad, need, un paso más hace falta. One more step that needs to be done. Si usted ofendió a alguien, if you have somebody, usted tiene que hacer reparación. Then you have to do amendments. Reconocer el pecado, you have to acknowledge the sin, Renunciarlo pidiendo perdón a Dios, renouncing that to that sin, saying God to forgive you, y luego hacer reparación, and then to repair el daño que usted hizo, the, que I, the damage that you caused or that um, I have caused. Había un hombre chico, chiquitito. There was a small man, very small, llamado Saqueo. His name was Saqueos. Su oficio era de recolectar impuestos. His job was to collect, um, taxes. Muchos no saben, pero un, un recaudador de impuestos en los días de Jesús. No solamente era, era una representación de la opresión de Roma. Not only was a of the from Rome, sino que también todos, sin excusa, ninguno. Pero Nobody Todos was exempt to it, añadían más a lo que se le debía pagar a Roma. They would add more of that charge of what it was supposed to be tanto, originally. Si los romanos cobraban un 10% de impuesto al pueblo, Therefore, the Romans would charge the people 10 El recaudador de impuestos, the tax collector, en español se llama un publicano, in en English it's called a publican. Mm -hmm. It's a fancy word for a tax collector. El, el publicano, no es republicano. Eso no se equivoque nadie, por favor. <laughs> Okay. En español, como que tú, como que hace, ser no. tú digo que los republicanos, no, no, yo no estoy hablando de republicanos ni de demócratas, estoy hablando de publicanos. Hay que, hay que tener cuidado Republican. por si acaso es que yo just lo oí, yo lo oí, no, no, case, oh, un recaudador that, no, de impuestos, ellos okay. tax collector. Ellos, si 10% pedía a Roma, Rome would ask for 10%, ellos cobraban 20%. They would charge 20%, y el 10% adicional. And the additional 10%, era para el bolsillo de ellos. It was for their Eran, ellos vivían así del pueblo abusando del pueblo. That's how they used to live, the Eran odiados por el pueblo. And they were hated by the people. Y en esta ocasión saqueo que era uno de los recaudadores de impuestos. And this occasion, Zaqueo, which is one of the tax collectors. Había escuchado acerca de Jesús de Nazaret. He had heard about Jesus of Nazareth. Y dice que cuando Jesús iba a pasar cerca de su de su lugar de su morada. And it says I said, when Jesus was going close to his house, él quiso mirarlo. He wanted to see him. Pero como él era chiquito, but because he was so small, él no podía ver sobre la gente. He couldn't see above the people. Pero él no se dio por vencido. But he didn't give up. Como él. Like, like David, como Abraham, like Daniel, like Abraham, like Jacob, Saqueo dijo, "No, yo voy a ver a Jesús." Saqueo says, "I'm going to see Jesus." Aunque tengo impedimento, aunque yo soy chiquito. Although I'm very small and this is an impediment. Yo lo voy a ver. I am going to see him. Y él fue y corrió and he ran, delante de la multitud. In front of the whole multitude. Estaba cubriendo a Jesús mientras que él anduvo. That he was covering Jesus as Jesus was walking. Se consiguió un árbol. And he, he saw a tree. Y saqueo fue y se, se, se fue y subió al árbol. So to the tree. Usted me perdonan, pero yo, como puertorriqueño, al fin. Y peor todavía, puertorriqueño nacido en Nueva York y criado en Nueva York. He tenido que, que enfocarme más en un español más fino y más culto. I have to focus myself in in speaking Spanish in a more form and more clear way. Estoy más y más en el and I am getting better and better. Because the Spanish that we used to speak at home wasn't neither one clear or no, okay. no nothing. Cuando hablé de saqueos subir al, al, al árbol. I was going to say now that when I was talking about Zaccho climbing the tree. Iba a en en un en un, Puerto, en, en un español puertorriqueño es perfecto. I was se, gonna. I was not even try. <laughs> a Puerto Ricanese Spanish <laughs> se trepó al árbol. <laughs> se trepó. Los puertorriqueños saben lo que es eso, pero los hondureños van a decir que eso es trepal, ¿Qué hizo. ¿Qué está hablando the este hombre? Speak Spanish, a language, Gracias, a Dios porque porque not gracias it. por corregirme este tiempo, señor. A Dios. Se subió al árbol. I Amén. Mean. Esto, que, Esto todo, el mundo, todo el mundo lo entiende, verdad? Se subió al árbol. All right? He climbed up the tree. Para poder mirar así a ver a Jesús so he could look over to see Jesus. Y cuando Jesús pasó. Saqueo tuvo su victoria. Saqueo vio a Jesús. He saw Jesus. Porque no se dio por vencido. Because he didn't give up. Pero lo lindo es que cuando uno no se da por vencido, cuando uno insiste y no se rinde, when you insist and you don't give up, hasta recibir lo que uno desea, until you receive what you want, lo, que, lo que llega what comes, es más grande de lo que uno esperaba. Porque Dios no es, la palabra es tacaño en algunos lugares, otros lugares dicen mezquino. Dios es abundante y es bien generoso. God doesn't limit himself to give he's very abundantly and he's very generous Cuando Dios da él da en sobreabundancia When he gives, he gives in Ese es el Dios que tenemos nosotros hermano And that's the God that we have Un Dios de sobreabundancia su nombre es gloria A God that is overabundant and to God his glory y no solamente logró ver a Jesús and not only got to see Jesus, sino que Jesús se detuvo but that Jesus stood there, y miró arriba And he looked up. Y lo vio en el árbol. And he saw him in the tree. Y le habló a Saqueo. Y le dijo, Saqueo, baja. And he said, down. Que necesito morar en tu casa esta noche. Imagínense cómo se sintió ese hombre. Imagine how he must have felt. Que no pensaba ni poder ni ver a Jesús. Ahora Jesús le habla. Now Jesus to en him. esa gran multitud de miles de personas. And in that great great multitude of thousands of people, Lo llama por nombre. He calls him by name. Y dice voy a ir a tu casa. And he tells him, I'm going to your house. saqueo he bajó corriendo. Came down Llevó a Jesús a su hogar. He took Jesus to his house. Hizo una gran fiesta. Celebrando la presencia esencia del Salvador Celebrating the presence of the Savior en su hogar. In his home. Pero lo que quiero darle a entender a ustedes es this, que en esa celebración, Saqueo se puso en pie, aunque era chiquito, he was very small, no le importó ser chiquito. He didn't care about his size. Él se paró. He stood up, y le dijo a todo el mundo ahí. Y le dijo a Jesucristo en presencia de todo el mundo ahí presente, he told Jesus in of who was there, Señor. Lord. En estos momentos. At this time, yo proclamo, yo declaro. Declare, que la mitad de mis bienes. That half I own, se lo doy a los pobres. I'm give it to the poor. ¿Por qué hizo eso es? Well, why did he do this he wanted it to break the habits of his old life he wanted to tell everyone there without any shame El viejo saqueo ya no existe. the old saqueo is gone and half of all my possessions I give it to the poor but no didn't ahí. But it didn't end there. Y él dijo y si a alguien yo he defraudado and he says, and if I had, um, somebody, que más bien debe de decir a la gente que yo he defraudado porque todos los que recaudan impuestos eran defraudadores that, that él dijo a los que yo he defraudado he says, to those that I have done this, le doy para atrás lo que yo le robé I will give back what I have stolen from them. Pero se lo doy para atrás cuatro veces más. But I'm going give it back four times more. Gloria a Dios. Si te robé diez, te voy a dar cuarenta If I stole ten, I'm going give you forty. Si te robé cien, te voy a dar cuatrocientos If I stole a hundred, I'm going give you four Si te robé cuatrocientos, te voy a dar cuatro mil. If I stole four hundred, I'm going to give you a four thousand, ten times more eso se llama and that's how he evidencia de arrepentimiento of repentance. reparación por los males hechos all those evil that we had done. y Jesús mira a Saqueo y enfrente de todo el mundo Él le dice, él dice esto this, hoy today, la salvación ha llegado a este hogar has come to this house. No es que Saqueo compró su salvación. Saqueo puso su fe en Jesucristo. Y cuando uno pone su fe en Jesucristo, cuando uno se arrepiente de verdad, when you repent for real, cuando uno acepta a Jesús en su vida como Salvador y como Señor, as a slord, hay evidencia. Hay prueba. There's a, a testimony. Poder decirlo es fácil. Y being able to say it is easy. Otra vez, Puerto Rico levanta su cabeza hermosa y me dice a mí en, en español. Once again, Puerto Rico raises its wonderful head and says in Spanish. En la voz de mi bendita madre que siempre me decía esto. And the voice of my beloved mother that she always was telling me this. Y esto no es mala palabra, por si acaso. And this is not a bad word, just in case. Yo pensé que era mal alguna vez, pero ella me corrió. No, eso no es malo time I thought it was a bad word, but she said, Amen, no, it's not.

Algunos se preguntarán, pero ¿qué dijo él? qué I es un mamey Yo me sentí igual que ustedes. Yo me preguntaba qué es un mamey me, no me averigué después que es una fruta. So Así que una traducción rusa y de lo que quiere decir en español. Put it in our way, y poniendo para ponerlo en inglés, Talk is cheap. El hablar es barato. La debe fácil. Oh, that's easy. Soy cristiano, soy salvo, oh, soy. Oh, Eso yes, es amen. fácil. That's easy. La evidencia cuál es? But the evidence what it is. ¿Cuál es la prueba? ¿Qué is that the Porque yo te yo soy salvo, y yo soy salvo porque mire, mi cambio. You say I'm safe, I'm safe because look at my change. Esto sucedió de verdad. And this happened for real. Y en perdóneme, yo estaba listo para hablar de la otra cosa aquí quizás llegue en un momento, pero and me algo hay que hacer aquí estamos siguiendo lo que Dios dirige. We, we us Ustedes quizás han oído esto, algunos otros no, pero en uno de esos países que usted ve en ese mapa allí, que usted ve por los colores que hay, son lugares donde cristianos sufren por la fe. Where you see that it's color in a darker color is the places where the Christians suffer because of their faith. Donde la iglesia perseguida por su fe. Where the church is followed, persecuted because of their faith. En uno de esos sitios, in one of those places, un domingo por la mañana, a Sunday morning, igual que este, just like today, se una iglesia a church was gathered para tener un servicio como nosotros, to have a service like today, y en pleno servicio. And in the middle of the service entraron tres hombres vestidos con y con, y con three men came in with a mask and guns se en la parte de atrás, they stood behind in the back y anunciaron a todo a vos, and they announced a loud voice a matar a todos los cristianos aquí. we are coming to kill all the Christians here. English en true story. And the people el all got very nervous, imagine. Así que ellos levantaron sus, 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 sus máquinas para destruir sus Se echaron por el lado. They moved to the side. Y dijeron todo, todo el que no es cristiano aquí. And he says, everybody that is not a Christian here. Salga. Get out. La iglesia casi se vacía. Almost the church got almost empty. Estaban los inconversos ahí que llovían, hermano. Eso estaba lleno de gente, people that they were not Christians. Quedaron 10 hermanos en la iglesia, 10. Junto al pastor. With Y dijeron, "No, nosotros somos cristianos." I said, no, we are y aunque nos maten, somos de Cristo. And although you us, we belong to Christ. Ellos fueron. Cerraron la puerta, la trancaron, they volvieron. Closed the door and came back. El pastor juntó su pueblo, "Vamos a morir, hermanos." Pues Nos entregamos al Señor. And the pastor had gathered with the brothers and said, Well, let's pray. And they gave se themselves to the Lord. And they were holding hands, praying, just waiting for the moment to be Cuando shot de oyen unos When suddenly they hear somebody screaming Llantos. and crying, Los tres que entrado con the three bad guys that had come in the church with a mask de rodillas. They were kneeling down. Gloria a Dios. Se quitaron las máscaras. They took Y dijeron, no íbamos a matar a nadie. We're not going to kill nobody. Queremos y necesitamos a Dios. We need God and we want Him.

actúan como del mundo, como nosotros somos, and they act like people, just like us. y luego se levantan a decir amén y aleluya y gloria a Dios. Y eso nos ha detenido tantos meses. Hemos querido venir a la iglesia y no nos atrevemos. Porque no queremos estar entre gente que son falsas. We don't want to be among that are not Así que hicimos este plan. So we did this plan. y El pastor perdone. And Pastor, I'm so sorry. Pero ahora usted sabe quién en esta iglesia es verdaderamente cristiano. But now you know in this truly a Vive Dios, aleluya. Y ahí mismo se arrepintieron y vinieron a Jesucristo. Ahí and mismo. They, they ¿Qué serían de los otros que se fueron, verdad? That left. Las excusas que ellos se inventarían. The excuses that they may have put together. Somos humanos, Dios débiles we're human, God knows. Nada de eso basta. Oh, o eres o no eres. Jesús lo dijo mejor, mira, sé frío caliente o frío, no tibio. O eres o no eres, pero no, tú no puedes actuar como que eres, pero no eres de verdad. O eres de Cristo o no. No estamos hablando desde perfección. We are not talking about perfection. Todos estamos creyendo y creciendo. We all believe in and growing. Pero el que es de Cristo, hay evidencia que es de Cristo. El parecer cambia. Your physical change. Las palabras cambian. Your words change. Las actuaciones cambian. Your actions, change. Algo cambia. Something changed. Hay pruebas. And there's evidence. Y Saqueo dio la prueba. And gave that evidence. Y cuando él dijo eso, tú dices, esa es la evidencia que estoy buscando. La salvación llegó aquí. Saqueo está, está en el cielo. Case, right now he's in heaven. Porque él conoció al Señor. Él reconoció su pecado. He his sin. Se arrepintió por su pecado. Y e hizo reparación. ¿Cuántos han hecho eso? I mean, ¿Cuántos han hecho reparación? How many have done this la, primera, la primera dos partes, mucho, sé que muchos aquí lo han hecho. gloria a Dios it. por eso. And glory to God for this. Se han reconocido como pecadores que todos hemos sido. Todos. have Hemos venido a Cristo para arrepentimiento y perdón. We have come to the Lord for repentance and forgiveness. Pero ahora falta la parte esa. But now it's that other part that is missing. Haga reparación. Do repairs. Cuando usted hace reparación. This, you repairs, o sea que usted llame a, la a, las personas que usted defraudó o hirió en su antigua vida. y le call the And And you pide, you ask for forgiveness? Y, y le pide perdón for y se humilla delante de ellos And you them? eso es prueba de salvación that's of evidencia eso, soy de, eso, eso me sale del corazón hacerlo And that's that comes out of your heart porque to Cristo entró aquí God came into your heart. y Él pone ese deseo en nosotros he that in you. no solo de decir que somos de Él Not only to say that we sino to him. vivir como que somos de Él But that like porque we somos to him. De él. Because we él. like conmigo, him. hermanos? Are you with me? No sé por qué yo fui por ahí. Dios lo sabe. Si eso es usted, no sé por qué yo fui por ahí. Dios lo sabe. Si eso es usted, no sé por qué yo fui por ahí. Dios lo sabe. eso es usted, no sé aquí en esta casa esta mañana, esté mirando a través del internet, you us the internet este mensaje es para usted. This is for you. Haga su reparación. And do you repair? Porque entonces. Because then, cuando tú ores when you pray Dios escuchará God will listen y él responderá And he will answer Cada todos reciben hermano ¿Cuánto lo reciben? Amen my Lord Amen Oh man Alguien está diciendo no eso eso es en el pasado Dios olvidó su pasado sí Someone might be saying oh, but that's in the past and God forgave your past yes that's true Eso no te excusa tú no no pedirle perdón a la persona que tú ofendió But that's not an excuse for you not to ask for forgiveness to the person that you have hurt. If you had stolen, pay what you have stolen. Do like robó. Pay back whatever you took. Wow, Lord have mercy. What's going on with this? somebody here has to get their, has to do something really, really big reparations here. I don't know who you are, man. Alguien aquí va a tener que hacer una gran reparación But y no sé quién to. es, you, pero tienes que you, hacerlo. Tienes que hacer corregir lo que dañaste. estoy serio, Dios sabe exacto lo que hiciste. Y se si hiriste a alguien en el pasado. You, you Tú tienes que humillarte. Porque hasta que tú te humilles, you never going to get the you want. entonces nunca vas a recibir la respuesta que necesitas. I y digo never esto going to get en el nombre del Señor, tú nunca vas a recibir lo que quieres until God, until you do that, that of hasta que tú hagas esto y te humilles. Not just to God, no solo a Dios, sino a los que serán heridos sino aquellos que heriste, to those who you to, aquellos que le mentiste, to those that you have hurt in some way, aquellos que has herido en alguna manera or in way, o que has disgustado en alguna manera o desfrutado en alguna manera. Possible, aquello que sea todo humano, no, humanamente hablando, si se puede, go out there and find them. pues ves entonces y búscale. Do what is right. y haz lo que es correcto si quieres que las ventanas de los cielos se abran para ti porque le digo a alguien aquí en el nombre del Señor que las puertas de los cielos están cerradas a sus you oraciones I'm not saying to no sé quién eres no estoy diciendo que son todos no, no, no todo el mundo Some of you. One of you in particular. Pero uno de ustedes en particular y Dios te ama este servicio y envió mensaje a uno de los peces tal manera que él detuvo este mensaje para mandar este mensaje a uno en particular. Y eso es lo que hace el pastor, que deja las 99 y va atrás una. Oh, yes. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. You've been thinking, "Oh God doesn't hear me," "Oh God, what's going on?" You've been doubting him. has estado pensando, "Dios no me escucha, ¿qué es lo que pasa?" Y estás dudando de Dios. Pero eres tú.

If that's your situation, you know what you have to do now. It isn't the situation, thank God, of everybody. No, de todo el mundo, y a Dios. Sometimes we pray and there's a delay. A veces oramos y hay una demora, weeks, months, even years. Meses, semanas, tal vez años. And in those cases, there has nothing to do with sin. There are some cases. Pero hay algunos casos pass, donde Dios permite que el tiempo pase. Porque usted está en una cierta etapa en particular de su crecimiento. Que necesita que algo le estimule y le dé esas fuerzas para orar. And if God answers you too quickly, y si Dios le responde demasiado rápido, you're going to stop praying. usted va a dejar de orar. Who is that out there, I wonder. Gloria a Dios. El Señor sabe si te quito esto, si te doy lo que me estás pidiendo. Canón, si te doy lo que me estás pidiendo, no me vas a buscar más. Entonces no vas a buscar más. Así que sigue buscando. Así que sigue buscando. Wow, yes. Gloria a Dios. Aquí hay varias personas que están en esa situación. And there are many people here who are in that situation. That God is not answering and He knows what He's doing. For you, the answer is not a no. The answer is not yet. So, what are you going to do while you wait for that answer to come? Are you going to get tired? ¿Vas a tener dudas? Are you have doubts? ¿Te vas a rendir? going to give up? ¿Nunca tendrás lo que estás pidiendo. Then you will never have what you asked ¿O vas a hacer for. lo que hizo él? Or are you going to do what he did? Lo que hizo Abraham, lo que hizo Jacob. ¿Cuántos más? ¿Y cuántos did. más? And how many others, seguiré hasta recibir lo que necesito. I will continue until I get what I need. Y si es algo que usted está pidiendo para otra persona. And if it's something you ask him for someone else. No no voy a pararme hasta que no sea sí lo que ella lo que él, lo que ellos necesitan. I'm not going to step on to him or her or them to receive what they need. Wow, es la oración de perseverancia. Is that a prayer of perseverance? Y a veces es para que uno pueda crecer espiritualmente. And sometimes it's to cause a, 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 a spiritual growth. Y a veces hay otra razón. And sometimes there's all the reasons. la razón que Daniel estaba confrontando, the why Daniel was confronting sin saber lo que era, what it was. él no entendía por qué Dios estaba tomando tanto tiempo en responder. He didn't know why God was so long to en él no había pecado abierto. Él, él era un hombre humilde, un hombre santo. Un hombre ejemplar. A, a man of y hora y hora y nada que and está praying, pasando. And praying, Pero en vez de dudar pero instead of doubting, él confió, he trusted, y siguió luchando, and he continued siguió fighting, batallando, he battling, hasta que por fin la respuesta llegó. Until finally the answer came in. Y cuando llegó la respuesta, él entonces comprendió que estaba pasando, de lo cual él no estaba consciente which he was not conscious about it Hay momentos donde uno no sabe lo que está sucediendo There are times when we don't know what's going on No siempre Dios nos explica las cosas Not all the time God explains to you the things that are happening Él sabe lo que está haciendo He knows why he's doing Con tu puedes decir Dios yo confío en tu sabiduría Amen I've heard it I trust in your wisdom Amen Lord Este verso habla de la multiforme sabiduría de Dios God's manifold person, wisdom of God esa, esa sabiduría es mucha más alta que uno puede ni pensar. Dios no actúa como uno quiere que él actúe siempre. Él no es el siervo. He's not the servant. Él es el Señor. He's the Lord. Nosotros somos los siervos. We are the servants. Y si a Dios le place, And it pleases the Lord Respondernos como nosotros le pedimos To answer the way we ask him amen. amen Pero si a Dios le place But if he pleases God En su multiforme variada sabiduría On his manifold varied um, uh, with them Hacer algo diferente To do something different Y contestarnos de diferente forma And answer in a different way ¿Cuántos aún pueden decir amen? Who could still say Amen Dice la palabra que uno no sabe ni cómo pedir bien. Dice Pablo, a veces nosotros no sabemos cómo pedir bien. We don't know how to ask Santiago dice, uno a veces pide y pide con malos propósitos. James says we ask and we ask with bad Por orgullo o egoísmo. For being or for being selfish. O para malgastar lo que está pidiendo en cosas personales que no se debe gastar. Or just to be wasteful on personal things that we shouldn't be doing. Dios sabe cuál es tu propósito. God knows the purpose. Y a veces te hace esperar para purificarte. And sometimes He makes you wait just to purify you, para hacerte crecer, to make you grow, para madurarte, to get you more mature. Si tú no te rindes. If you don't give up, wow, a nadie, God. a nadie le gusta esperar, a nadie, a nadie. Nobody likes to wait. Queremos no ya. We want the things real fast. <laughs> Pero la cosa viene cuando Dios dice vienen. But the things come when God says that coming. Confiemos en esa multiforme sabiduría. Let's trust in that with them. Y no nos rindamos. And don't give up. Sigue batallando. Continue Sigue batallando. Byroning. Keep fighting. Byroning. Keep it up. Don't you dare give up. No te rindas. El que se rinde no tiene victoria nunca. The one that give up you will never have victory. Gloria a Dios. Bendito Jesús, aleluya. Cuando al fin y tú cerrando ya, cuando al fin el, la respuesta le llegó a Daniel. When finally Daniel got his answer. Queremos, queremos enfatizar esto en esta en esta mañana, según Dios nos está mostrando. And I want to emphasize on this as the Lord is showing. La me. respuesta vino a través de otra visión. The answer came through another vision. Un ángel se le apareció. An angel appeared to him. Y le dijo Daniel. He says Daniel. Desde el primer día Since the first day, please listen to this with your mind and with your heart, people. Desde el primer día, since the first day, que tú te propusiste a buscar de Dios, that you purpose in your heart to seek God, delante de and humble yourself before God. Your words were heard. Vive Dios, aleluya. Día número uno. Date number one. Cuando tú oras, Dios siempre te oye. When you pray, God always listens to you. Si your conoces prayer. a Jesucristo como Salvador. If you know the Lord as your Savior. Si no lo conoces, la primera oración que tú tienes que hacer. If you don't know him as your Savior, the first prayer that you should do. Es la oración de arrepentimiento. Is the repentance prayer. Cristo, perdóname, ven a mi corazón, sálvame. Y él dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. And he says that those that come to me I do not them out. Y a los que somos de Cristo ya. Jesus, él oye cada palabra que usted dice siempre. each one of the words that you at all tiramos a veces al piso a gritar. When you throw ourselves on the floor to cry out to the Lord. una lucha espiritual. And we go into that spiritual battle. No estamos luchando para que Dios nos oiga. We are not battling for the God to hear to Dios us. siempre oye el clamor de su pueblo. He always hear the cry of his people. Y ahí está la prueba también. And there's the evidence too. Primer día se escuchó tu oración. From the first day your prayer was heard. Y desde el primer día. And from the first day. Dios mandó la respuesta. God has sent the answer. No sé qué pasó entre el día uno y el día 21 si Dios respondió primer día, ¿por qué tuve que luchar tres semanas en ayuno y oración? ¿Qué pasó? Why did I have to struggle three weeks in fast and pray? What, no, did what no, happened? No había pecado. There was no sin. Nada. Estaba un hombre limpio delante de Dios. I was clean man before God. Es un hombre maduro. It's a mature man. Super maduro en la fe. Super mature in faith. Tuvo que esperar tres semanas. And he had to wait three weeks. Y la re, la razón porque él tuvo que esperar. And the reason why he had to wait es la misma razón que algunos aquí están pasando ahora mismo is the reason why some of you wow, right here now are going through this. como hay, algo, hay uno aquí que no ha hecho reparación like hay some that haven't done uh, repayments. there's one person, one, who has one person here. hasn't made reparations que están esperando para poder madurar en su fe and there are others that are waiting to mature in their faith porque si Dios te contesta cero oración paraste Because if God answers your prayer, then that's it. You're gonna start praying. Sigo hasta que la Keep praying until you get that answer. Pero hay otros but there's others que no han así, that they haven't sinned, that they are mature, pero que no están su oración, but that they haven't received the answer of the por prayer la misma razón que no la for the same reason that Daniel didn't get his answer el le dijo, because the angel told, told them this. He told him this. He Pero o más en español, el príncipe del reino de, los, de, de Persia me opuso 21 días. But the prince of the kingdom of Persia ah. me back for 21 days. Y fíjese que cuando uno lee eso en este capítulo, this this chapter, no hay explicación. There's no explanation. Solamente hay una declaración. It's just a declaration. La respuesta de parte del cielo vino el primer día, pero este ser se me opuso. The answer from heaven came the first day, but this particular person he got in the way. El que está hablando es un angel: The one that is talking is an angel Because if he was God talking, nobody goes, gets in God's way Pero este angel, But this angel: que no era un angel cualquiera, And it was, wasn't any kind of angel: cuando Daniel lo vio, When Daniel saw him se desmayó. he fainted. Léalo. Read it. Se dos veces he fainted two times. De tan esa del ángel. because of that presence and abundant esa presence of the angel. Que, que, que angel, that power of that angel, este de Dios se, se dos veces. and this man of god, he fainted two times. Y a ese angel, que era un angel poderoso, and to that angel, that he was a very powerful angel, se levantó el del reino de persia. the prince of the kingdom of persia got in the way. Y lo logró detener. And he was able to stop him for three weeks. So, obviamente este príncipe no es un no es un ser físico. Sí, obviously this kind of this kind of a man is not a physical man. E, este no es un, este no es un hombre. This is not a man. Porque si Daniel que era hombre. Because if Daniel that was a man. Y hombre santo. And a holy man. Se desmayó al mirar a este ángel. He fainted by seeing this angel. Si viene un un hombre inicuo, pecador, la verdad es que se muere. If it comes a sinner man, imagine. Pero so no, no, esto no, es un ser espiritual. But this is a spiritual being. Y aquí estamos quitándole la tapa ahora a un mundo diferente, mi hermano. And mans. now we are uncovering a different world. Existe un mundo espiritual. there is a spiritual world en el cual hay que son de Dios, where there are angels that belong to God ángeles, potentes, very strong and, and very powerful angels glorious, de Dios. God's messengers But there are angels que son malos, that they are evil son that they, they work for the devil peor todavía, and even worse there are bad angels that are That they, are, that they have kingdoms. They are princes. Tienen autoridad de príncipe. They have authority of a prince. En este caso, este, ángel este, este caído que es un demonio básicamente. In this case, this fallen angel, which is a demon, tenía autoridad sobre el reino de Persia. He had authority over Persia's kingdom. Daniel estaba en Persia. Daniel was in Persia mientras estaba orando. While he was praying. Daniel estaba, por tanto, en territorio de ese ángel malvado. So, Daniel was in the territory that belonged to this evil angel. Y cuando Daniel oraba, and as Daniel was praying, y vino la respuesta, and the, and this answer was sent down. la autoridad diabólica de esa área le dijo: aquí no vas a llegar tú con la respuesta. Y logró detener el ángel. And he was able to stop the angel. ¿Oigan bien eso? But listen to this well. Lo logró he was able to stop the angel. Y es más, tan es ese de Persia, and this prince was so strong que el que vino de parte del cielo, that the angel that was coming from the Lord, from heaven, no nunca wasn't able ever to pass his authority and get to Daniel overcome that authority from the prince of darkness and come to Daniel he wouldn't have been able to get there he couldn't and no pudo vencerlo nunca he wasn't able to, to overcome him never y él lo dice él mismo and he said it himself él dice yo tengo que volver porque yo dejé ese príncipe atrás he said I had to come because I left that prince in the back así que vemos que él logró penetrar a través de ese príncipe so we see that he was able to go through that prince él pudo luchar y pudo Y y a he was able to battle and get to Daniel. Pero el Daniel yo tengo que ahora. And but the, the angel told Daniel, "I have to go back." Para mi pelea ese to continue my battle against that prince. How many are with me? How many get in the picture of this? Mm -hmm. ¿Cuánto están cogiendo aquí el What? cuadro? Yeah, real. Sí, esto real. es real. Es real. Yo tengo que volver. Yo dejé la batalla. You Solo vine aquí para darte la respuesta. Aquí está tu respuesta. I go back. Ahora tengo que ir para atrás. I to fight again. Ahora tengo que ir a pelear otra vez. And he, he says this. Y luego dice esto. Y cuando yo cuando yo me vaya, ahora viene el príncipe de Grecia. Y ahora cuando voy, ahora Grecia. Grecia. Así que él sabía. Yo voy a pelear y el otro estaba, mandó a buscar refuerzo. So, that that he was going to fight, but he needed to have more No, no, the Prince of the Persia, the Prince of Persia sent for reinforcements. Oh, Santo. And now here comes the Prince of Greece. Y ahora aquí viene el Príncipe de Grecia. So he tells Daniel, I'm going back to a battle that's going to be even worse than when I first came. Y él le dice a Daniel, ahora voy para atrás a enfrentar una batalla que fue peor que la cuando vine. And then he adds this. Y luego añade esto. Ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel. No one hopes me against them except Miguel. Michael. No tengo suficiente tiempo, déjame aunque sea resumir esto. And let me just resume this now. La única razón que el ángel pudo llegar a Daniel fue que el príncipe llamado Miguel Was that the prince called Miguel, Michael vino y lo ayudó came and helped them. bienvenidos al mundo espiritual Welcome to the spiritual world. y era el único que podía ayudar al ángel para vencer al príncipe de Persia nadie más. And Prince Michael was the only one that was able to help the angel to overcome the prince. He said it. No, no, one can help me. No one. Así de fuerte es That strong was the prince of Persia. but the angel said one is stronger than him help me out. and The stronger one here was Michael. mismo Miguel. And the same Michael. que encontramos en Daniel capítulo 12 verso 1, that we find in 12, 1 que dice que ese Miguel es el príncipe sobre los hijos del pueblo de Daniel. Daniel era judío. Daniel was Jewish. Por tanto el príncipe Miguel Therefore, the prince Michael, que es un ángel Superpoderoso. That it's an angel, uh, very strong, very powerful. Tiene como su asignación. Half his assignment, or he's vel, assigned velar to. Velar sobre Israel. To watch over Israel. ¿Cuántos están dando cuenta de un orden que hay? How many is noticing the order that there is? Hay hasta Persia y hay un demonio sobre Persia. There's Persia and there's a demon over Persia. Hay hasta Grecia y un demonio sobre Grecia. There's Greece and there's a demon over Greece. Hay hasta Israel. And there's Israel. Y hay un ángel llamado Miguel que vela por Israel. An Israel ¿Cuántos están mirando lo que está pasando en el mundo espiritual? How many what's going on in hay asignaciones. En ese are mundo. Miguel dice aquí que es uno de los principales príncipes, plural. Sabemos so que él no es el único. So we see that he's not the only one. Hay otros fuertes como él. They're all the ones powerful like him. Obviamente en este caso. But obviously in this situation. Él fue el único suficientemente poderoso. He was the one that was uh, strong enough. Para poder vencer al príncipe de Grecia. So that he will be able to overcome the, the prince of Greece. Al tal extremo.

Es como si estuvieras describiendo un juego de videos, ¿verdad? Eso es lo que parece, ¿verdad? Pero esto no es un juego. This is real. Esto es real. Y lo, lo que tiene es que el ángel pudo dejar a Miguel atrás. Michael says, "Go, I got this." Miguel dijo: "No te preocupes, yo tengo esto." I got the Persia guy. Oh, yo the tengo Greek, el de oh, the Greek guy is coming. Oh, Come y on. el de Grecia también viene. Pues ven. I got you too. También te tengo you, a ti. You angel, go finish with Daniel. Hurry, go, 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 go. Tu ángel, vete donde Daniel rápido. I'll handle this crowd. Y yo prego con ba, esta multitud. And the angel says, "Okay, Daniel, here." Y el ángel dijo que okay, Daniel aquí I tienes. I gotta go. Me tengo que ir. Because Michael needs my help. Okay, Miguel, me necesita. Vive Dios. Welcome to the world of the spirit. Bienvenidos al mundo espiritual. Where Michael, of course, is called the archangel. Donde Miguel, por supuesto, se llama el arcángel. You've heard about the prince this morning. Esta mañana. But his real, his real title is archangel. And that is the angel that Jude mentions in this verse of his epistle. Y ese es el ángel que Judas menciona en su epístola. El cual la Biblia también habla en el libro de revelaciones. El cual comenzaremos a estudiar en unas semanas. Gloria a Dios. Tengo que dejarles aquí. Pero como decimos en nuestra generación hemos de continuar. Solo sepas esto. De la misma manera en que Daniel tuvo que persistir. Porque el príncipe de Persia estaba aguantando esas respuestas. Así usted y yo. Si no hay pecado en nosotros. Si hemos hecho reparación. Si hicimos las reparaciones necesarias. Si oramos sin tener que tener una emergencia. Day, si somos lo suficientemente maduros para saber que tenemos que orar todos los días. To answers, si hubiese una resistencia a nuestras respuestas. That's what's esto es lo que está pasando. Hay una batalla sobre su cabeza. Haga lo que hizo Daniel